Deseo presentarles a mi esposa. Querida, estos son los hermanos Libro y Paul Cobb de Los Ángeles, California. Hermano Cobb, estoy encantada de tenerlos en nuestro hogar. Hermano Branham, en sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario, notamos que el Señor Jesucristo obró con usted de una forma muy especial, con estos maravillosos dones, discerniendo el espíritu de los corazones de los hombres, como también la enfermedad de sus cuerpos y todas las señales de sanidad y milagros que se obraron. Pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en escuchar más acerca de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Cobb. Volvamos al principio. Yo nací en la parte este de Kentucky, en una simple cabaña cerca de Burkesville, Kentucky. Mis padres me han dicho que en la mañana de mi nacimiento hubo una luz que entró en la habitación y posó sobre mí. Mi gente no era gente religiosa, no asistían a ninguna iglesia. Desde luego, esto provocó un alboroto entre ellos. Me ha seguido todos los días de mi vida. Recientemente, en el mundo científico, tomaron una foto de esto, como aquí se puede ver. Probablemente tienen conocimiento de esta fotografía. Fue comprobado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural jamás fotografiado científicamente. A mi opinión, es el mismo ángel de Dios que siguió a los israelitas desde Egipto hasta la Palestina. Usted bien sabe como maestro que ese fue el ángel del pacto, ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y mientras aquí en la tierra, manifestado en carne, no reclamó ser una gran persona. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada, solo lo que el Padre le muestra. En San Juan capítulo 5, quizás conocen esta escritura. Jesús pasó cerca del famoso estanque de Betesda. Ahí halló a mucha gente tullida, ciegos, mancos, cojos, esperando el movimiento del agua. Fue algo raro que ministró a uno solo, pero si notan, él sabía a dónde estaba esa persona. El Padre se lo había mostrado. Él lo sanó. Quizás no estaba cojo, simplemente estaba acostado en un lecho, pero Jesús lo sanó. Y más adelante en el capítulo, hallamos como en el versículo 19, que él fue interrogado por los judíos. Quizás sería la misma pregunta hoy. ¿Cómo es que Dios pasaría por un lugar donde toda la gente fuera coja, manca y ciega, y no los sanaría a todos? Pero aquí yo citaré sus palabras. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, de acuerdo a su propia palabra, su ministerio se basaba en visiones de parte de su padre. Entonces, ¿no es algo tan extraño que su ministerio fuese conducido así como él lo prometió a sus discípulos? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo creo que es una confirmación en este último día de la resurrección de Jesucristo, viviendo entre su pueblo, obrando las mismas señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. A los 7 años de edad, nos mudamos de Kentucky a Indiana, un poco más adelante donde vivimos ahora. Entonces traíamos el agua de un pozo como a una cuadra detrás del hogar campestre. Una hermosa tarde del mes de septiembre, mientras venía con el agua, había un majestuoso árbol, un álamo, como a medio camino entre el pozo y la casa. Mientras yo pasaba por ahí, había un viento en el árbol, lo que llamamos un torbellino.
Pues no era nada raro para ese tiempo del año en esta parte del país, pero ahí permaneció, no seguía. Yo me detuve para ver de qué se trataba. Y entonces una voz procedió de ahí y dijo, nunca vayas a fumar, ni beber, ni corromper tu cuerpo de ninguna manera, pues habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad. Temeroso. Esa palabra ni le llega. Corrí rápido a la casa, diciéndole a mi madre que un hombre me habló del árbol. Pues ella pensó que yo estaba nervioso y me acostó en la cama. Pero desde entonces, las visiones comenzaron a venir. Y cuando esto viene sobre mí, produce una visión. Entonces puedo decirle a las personas qué problemas tienen, qué deben hacer en la vida, y también los pecados que tienen ocultos en la vida. A la edad de 37, una noche yo estaba orando en mi cuarto. Y cuando me levanté, noté que había una luz sobre el piso. Y cuando miré para ver de dónde venía, vi que procedía desde arriba. La columna de fuego estaba detenida ahí y estaba esparciendo luz sobre el piso. Oí que alguien venía caminando. Miré. Entrando en el cuarto y pasando por esta luz venía un hombre. En figura humana, él pesaría como 200 libras. Tenía pelo oscuro hasta los hombros, con tez oscura. Estaba descalzo. Desde luego yo estaba atemorizado. Y él me dijo, no temas. Y al oír esa voz supe que era la misma voz que siempre me había hablado. Pero fue la primera vez de verla en forma humana. Él me dijo, soy enviado desde la presencia de Dios para decirte que debes orar por los enfermos. Grandes señales y maravillas acompañarán tu ministerio y orarás por reyes y monarcas y demás personas. Yo le dije que era un hombre pobre, no tenía educación y que no sería posible llevar a cabo esta obra. Me dijo, así como le fueron dadas dos señales a Moisés para confirmar su ministerio, a ti también te serán dadas dos señales. Una será el orar por los enfermos, los milagros, y la otra será que conocerás los mismos secretos del corazón de la gente. Yo le dije que había estado orando al respecto y que la gente me había dicho que era del diablo, el ministerio. Él me refirió a varias escrituras, como por ejemplo cuando Felipe halló a Natanael y Natanael vino a Jesús. Pues Jesús le dijo dónde había estado, dónde estaba debajo del árbol cuando éste le halló. Y muchas otras escrituras, como la mujer junto al pozo, como fue que le reveló sus pecados cuando Jesús le dijo que tenía 5 esposos. Ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Me refirió a muchas otras escrituras. Yo le dije que iría. Él me dio la seguridad que estaría conmigo siempre. Como usted sabe, hermano Cobb, y el mundo sabe, de las grandes cosas que han estado ocurriendo en el ministerio. Estábamos pensando de estas visiones que si yo las recordaría. Hace algún tiempo que tuve una, hace exactamente 4 años, de un niño muerto al lado del camino, habiendo sido atropellado por un automóvil, y él debía ser resucitado. Pues yo se lo comenté a todos. Fue profetizado por todos los Estados Unidos y Canadá. Estaba apuntado en miles de Biblias que esto llegaría a suceder. Un cierto día, mientras celebrábamos unas campañas en los países escandinavos, veníamos viajando por Finlandia desde Kuopio. Y había un grupo de personas reunidas al lado del camino. Estaban mirando algo. Nos bajamos para averiguar. Ahí estaba el jovencito, toda la escena, todo tal como me fue mostrado. Le dije al hermano Moore, miren su Biblia y vea si esta no es la escena. Dijo, sí. Me arrodillé y pedí a nuestro Señor Jesús que confirmara su palabra que me había mostrado y que me dijo que llegaría a acontecer. El muchachito fue vuelto nuevamente a vida por nuestro Señor Jesús. Hoy día él está vivo y sano. Hermano Cobb, estas son solamente algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo hoy en el ministerio que me ha encomendado a mí. A mi humilde opinión, es para confirmar su palabra. Estamos viendo el cumplimiento de las cosas que él dijo que acontecerían en este día. Ahora, con respecto a las campañas en Israel, hermano Cobb, estaré encantado de servir a nuestro Señor en Israel. Yo creo que mi ministerio será muy efectivo con los judíos. Porque la Escritura dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros creemos que muchos judíos y otros en la Tierra Santa llegarán a creer que el Señor Jesucristo es el Mesías cuando vean a un cristiano dando cumplimiento a la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Sí, hermano Cobb, estoy seguro que usted se refiere a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, Joel 2:28,
cuando él profetizó diciendo que en los últimos días él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Bien, hermano Branham, pienso que por ahora tendremos que decirnos adiós. Ciertamente ha sido un gran placer y mucha edificación. Nos tenemos que marchar, pero Dios mediante nos veremos en Chicago dentro de pocos días. Pues, caballeros, ha sido un placer tenerlos en nuestro hogar esta tarde. Estaremos orando juntos por el éxito de la reunión en Chicago. Y por la gracia de Dios, espero encontrarme allá con ustedes dentro de pocos días. Antes de irse, ¿no desean tomar un té? Oh, muchas gracias, hermana Branham. Eso estará muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, querida. En sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario, notamos que el Señor Jesucristo obró con usted de una forma muy especial, con estos maravillosos dones, discerniendo el espíritu de los corazones de los hombres, como también la enfermedad de sus cuerpos, y todas las señales de sanidad y milagros que se obraron. Pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en escuchar más acerca de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Cobb. Volvamos al principio. Yo nací en la parte este de Kentucky, en una simple cabaña cerca de Burkesville, Kentucky. Mis padres me han dicho que en la mañana... Deseo presentarles a mi esposa. Querida, estos son los hermanos Libro y Paul Cobb de Los Ángeles, California. Hermano Cobb, estoy encantada de tenerlos en nuestro hogar. Hermano Branham.